Vamos a tener todos los detalles de los incidentes en esta junta de accionistas más adelante en nuestro bloque deportivo junto a Felipe Bianchi. Vamos ahora con otras noticias. Con altas probabilidades de quedar parapléjico está el niño de 13 años que fue apuñalado brutalmente la noche del lunes en la Alameda. Esto luego que el menor rozara con su hombro el de un joven amigo del autor de este brutal ataque. Una conducta irracional que los padres de la víctima esperan no quede impune. Imágenes que resumen hechos violentos. Actos enseguecidos de ira y rabia, pero que tuvieron una génesis repentina, totalmente inesperada. El último episodio de este tipo ocurrió la noche del lunes recién pasado y dejó a un niño de 13 años grave, con altas probabilidades de no volver a caminar nunca más. Lo que pasa es que mi hijo quedó sin movilidad de la pierna derecha. No tiene sensibilidad de la pierna derecha. Entonces el médico me dijo que igual vamos a poner la rehabilitación, pero parece que probablemente no quede conforme él fue un niño normal. El registro de una cámara de seguridad fue clave. El menor viene junto a sus amigos y sin querer choca su brazo con el de un sujeto que venía en sentido contrario. En un primer momento se miran, luego se increpan, se empujan y cuando están en ese forcejeo, un tercero saca una cuchilla desde su ropa y en segundos ataca al niño. Sí, bueno, amenazó, dijo que por qué le pasamos rozando y nada, pues, y eso fue el atado. Y de ahí nos agarramos a combo y el otro tenía la cuchilla. Producto del brutal ataque, el menor quedó tirado en el suelo con el cuchillo en la espalda. La agresión la recibió justo cuando defendía a uno de sus amigos, también de 13 años, quien estaba siendo atacado por otro integrante del grupo contrario. Mira, a mí me afecta porque es como mi hijo este chico. Yo digo, si hubiese sido mi hijo, ¿qué condiciones hubiese estado yo ahora? Igual mi hijo está afectado, porque ayer llegó a las 12 de la noche con la mamá del Calule, igual llegó pero de mal grado, así mamá, estoy mal, porque mi amigo parece que no va a caminar, me dice. Les cuesta entender la causa de todo, más aún al saber los daños a los cuales queda expuesto el menor. El cuchillo dañó la médula espinal, provocando que se perdiera el líquido cefalorraquídeo, situación que lo ha llevado a someterse a varias cirugías. Es una lesión muy grave, una lesión de una sección de la médula, una persona puede quedar parapléjica y también si hay pérdida de la integridad del sistema nervioso puede también haber infección. De ahí la desesperación de los padres del menor. Piden ayuda, no quieren que el ataque contra su hijo quede impune y que el agresor siga en la calle. Si aparece el culpable de todo eso, que pague con la ley y afrente los gastos que se vienen al futuro. Discúlpeme que me exprese así, pero es un hombre maldito, que un hombre mayor de edad que le frustró la vida a mi hijo. Según especialistas, este tipo de reacciones están presentes en algunas personalidades, pero que bajo algunos factores aparecen más rápido. Ahora, el alcohol, las drogas, que generalmente vienen combinadas cuando se usan, claro, facilitan que uno no controle los impulsos porque la parte más social se va perdiendo cuando uno está fuera de sí. De ahí que preocupa que el autor del brutal ataque siga sin ser identificado, transitando libremente y con una inminente posibilidad de volver a reaccionar de la peor manera posible. Vecinos de la avenida Perú en Recoleta detuvieron, golpearon y amarraron a un poste a un delincuente que sorprendieron robando a